Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por su preferencia. A nombre de este equipo les doy la bienvenida. Soy Yoli Ramírez. Nos pueden seguir a través de las cuentas de Twitter en @NTN24, @latardeNTN24 y mi cuenta personal @YoliRamírez. Vamos a comenzar. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y la oposición vuelven al diálogo. Las conversaciones fueron suspendidas durante 9 meses por falta de consenso. Horas antes de la instalación de la mesa de conversaciones fue liberado un grupo de considerados presos políticos arrestados durante las manifestaciones antigubernamentales. Vamos a saludar a Donaldo Hernández, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, con la información desde Managua. Adelante. El cambio de medida privativa de libertad por arresto domiciliar para al menos 100 presos políticos es parte de los avances del diálogo nacional entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La Voz de América conversó con dos manifestantes que fueron liberados la mañana de este miércoles y aseguraron que van a seguir exigiendo justicia, democracia y libertad. La oposición llevó a la mesa del diálogo algunos puntos, entre ellos la liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades públicas y justicia para 325 nicaragüenses que murieron en el marco de la crisis sociopolítica. Para NTN 24, Donaldo Hernández, de La Voz de América. Gracias, muy buena tarde para ti. Vamos a saludar a Dora María Telles, ex guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por interesarse en Nicaragua. Primero que nada, le pregunto, ¿cuál es el balance que hace de esta primera reunión, de este primer acercamiento el día de hoy, cuando hubo una representación por parte del gobierno de Daniel Ortega a través del canciller Denis Moncada, encabezada esta comitiva gubernamental, pero sin el presidente Ortega? Bueno, hay que estar claro de que esta negociación en una situación en que no tiene remedio. Él se ha estado hundiendo con un pantano. La represión le ha servido para evitar que salgan grandes movilizaciones a la calle para impedir la resistencia de los nicaragüenses. Y por otro lado, está cercado y totalmente aislado, solamente colgado parcialmente del respaldo político de Venezuela, porque Venezuela ya no le puede mandar dinero, no puede suministrarle petróleo. La situación se ha agravado tremendamente y Ortega está ahí en una posición sin remedio. O sea, el Ortega que se sienta en esta mesa de negociación es un Ortega que está acorralado, que está en una posición sin remedio y que sabe que entre más pase, su salida va a ser más difícil y más dolorosa. Eso es lo que tenemos a Dios. Eso no quiere decir que Ortega no llegue ahí con ánimo de ganar su puesto. Siempre va a agarrar oxígeno, siempre va a tratar de sacar el máximo posible. Va a tratar de llegar hasta el 2021, de evitar elecciones adelantadas, va a jugar con la cárcel de los presos políticos como moneda de cambio. Ese es Ortega. Puede decir, sabemos que estamos frente a una persona que no tiene escrúpulos, que es capaz de hacer cualquier cosa, que puede tomar cualquier medida de cualquier naturaleza, que puede matar, que puede encarcelar. Pero también sabemos de que ese Ortega está profundamente debilitado, que su base misma lo ha abandonado, que está en el peor momento de su vida como político y que hay una desmoralización también en la base que lo ha seguido porque pues, de repente saben, sienten que todo el andamiaje sobre el cual ellos habían edificado su creencia en Ortega pues está desmoronando, ¿verdad? Claro, usted dice que Ortega está en el peor momento de su vida y que está solo. ¿Eso lo puede llevar, obligar a negociar con esta mesa, esta transición política y una convocatoria de elecciones antes del 2021? Sí, yo creo que pues él va a hacer todo lo posible para evitarlo, pero no tiene ningún remedio. Yo creo que Ortega no tiene una opción de que negociar una elección adelantada. De lo contrario, la crisis política en Nicaragua no tiene legitimidad Daniel Ortega para conservar el poder. No se trata simplemente de que libere los presos, de que establezca la libertad de expresión. Hay más de 60 periodistas en Nicaragua en el exilio porque han sido amenazados de estar presos, ¿no? No se trata solamente de eso. Se trata de que Ortega carece de legitimidad absoluta
para gobernar Nicaragua. No está gobernando, simplemente está reprimiendo. Y pues eso se agota. Se agota porque reprimir no resuelve la económica, no hay confianza de los inversionistas. Ortega no tiene más remedio que ceder en una negociación los términos de unas elecciones que sean absolutamente limpias, que sean transparentes, que el voto de los nicaragüenses sea contado, que valga el voto de los nicaragüenses. Y también Ortega no va a tener más remedio que cesar la represión que ha desatado sobre todo los nicaragüenses, ¿verdad? Claro, pero uno de los puntos medulares de este pliego petitorio de la oposición en este diálogo es la convocatoria de elecciones. Si Ortega no da su brazo a torcer y no está dispuesto a negociar ese punto, ¿hasta cuánto tiempo o cuáles serían las señales para que ustedes permanezcan en la mesa sin que se perpetúe este diálogo sin ningún resultado? Bueno, la Alianza Cívica, que es la que nos representa ahí a todos en esta mesa de negociación y cuya contraparte, pues, los delegados del régimen de Ortega, tiene una agenda. De esa agenda son liberar los presupuestos, restablecer plenamente el derecho a la libertad de movilización, reformas electorales, y esto incluye adelantadas y justicia. La Alianza tiene que estar dispuesta a decir que esta negociación no va a ningún lado. Si ve que Ortega lo que quiere, por eso uno de los aspectos fundamentales que tiene que resolverse el día de hoy es cuánto tiempo se va a negociar. Pues una negociación, ¿verdad? Esto no se trata de negociar un año, como la negociación de la guerra de Vietnam, pues que pasaron años, ¿no? Esto es una negociación de 4 puntos y tiene que resolverse en un plazo sumamente corto, porque ya el pueblo nicaragüense tiene un sufrimiento elevado. Entonces, lo primero es acotar los términos de tiempo en los cuales esta negociación se va a producir. Y pues obviamente la Alianza tiene que estar dispuesta a levantarse, porque hay que recordar que cualquier resultado de una negociación tiene que tener legitimidad. Y la legitimidad se la concede el respaldo popular a esa negociación y a sus resultados. Y esos resultados de la negociación carecen de legitimidad, pues la crisis política sigue. La crisis política no se va a resolver por decreto, no hay posibilidades de que esta negociación desemboque en un pacto y que ese pacto, esa componenda, simplemente produzca un resultado legítimo y que lleve paz y estabilidad social al país. No, aquí tiene que haber un resultado que tenga legitimidad. Un resultado con legitimidad es uno en el cual pues, la dictadura reconozca que se acabó su tiempo, porque ella escoja la mejor manera de salir del poder, que es vía elecciones, se acorte el plazo para las elecciones y se realicen en un término corto, un periodo corto de futuro las elecciones. Y eso sería lo mejor para el propio Ortega, lo mejor para su partido, que está sufriendo un profundo desgaste, que está siendo arrastrado por la obsesión de Ortega por el poder, ¿verdad? Así que yo creo que la Alianza Cívica tiene que estar levantarse si eso fuese necesario, ¿verdad? Eso es lo que se hace en una negociación. Uno está obligado a estar en una negociación donde la contraparte lo que quiere es ganar tiempo, ¿verdad? Ahora, otro de los puntos de este pliego petitorio es la liberación de los presos políticos. Hasta donde entiendo, hoy se liberaron por lo menos 100 personas de un total de 750, sin contar líderes estudiantiles, líderes campesinos y periodistas. ¿Lo ven como una señal de disposición para mantener el diálogo, para avanzar? ¿O justamente se da esta liberación, pero no dejan los expedientes limpios porque muchos de ellos tenían cargos por terrorismo y tampoco están liberando a las cabezas importantes sin menospreciar a ninguno de los presos políticos? Bueno, en realidad no hemos logrado certificar que sean 100, hemos logrado certificar que son 70 hasta el momento. Una vista preliminar que el Comité de Familiares de Presos Políticos está a punto de sacar o ya publicado, ¿no? Estos 70 son presos y presas muy importantes. Algunas mujeres, por ejemplo, estaban gravemente enfermas y otras pues, son jóvenes que estaban ahí por capricho de la dictadura. El punto es que Ortega tiene que sacar a la totalidad de los presos y las presas. Lo segundo es que todas las causas de estos presos y presas tienen que ser totalmente anuladas porque fueron secuestrados de sus casas, sometidos a juicios sin derecho a la defensa, con testigos falsos, en juicios secretos, con testigos enmascarados. Es decir,
estamos hablando de que no son personas que tuvieron un debido proceso y que además tienen acusaciones completamente inventadas. Es decir, tienen que ser anuladas totalmente las causas. No es aceptable. El régimen diga que estas personas están en régimen de convivencia familiar. De Nicaragua, casa por cárcel no existe, pero bueno, en régimen de convivencia familiar no es aceptable. Son personas que jamás deberían haber estado presas, nunca debieron haber sido sacadas de sus casas y secuestradas, jamás deben haber sido sustraídas de sus lugares y nunca deben haber sido castigadas con una prisión y con tortura y malos tratos. Esa es la realidad, de manera que Ortega no tiene más remedio que llegar a ese punto. No, simplemente no tiene alternativa. Lo que vimos hoy es la señal de que el modelo de represión de esta dictadura, que se basaba en la amenaza de cárcel para miles de personas, se acabó. Tiene debilidad y no va a ser viable nunca más. Esa es la importancia de lo que hoy sucedió, más allá sí. de que estemos discutiendo y demandando la limpieza total de los expedientes de cada uno y cada una de las presas que salieron hoy. Pero estamos bien, y es la evidencia de que el modelo excesivo de Ortega, que se basaba en la amenaza de asesinato o la amenaza de cárcel, pues está colapsado, no funciona. Eso quiere decir que su régimen está liquidado. Gracias, y que estamos tramitando el certificado de defunción, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es Dora María Téllez, exguerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. 3 de la tarde, 19 minutos. En México revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la escalada de violencia en el estado mexicano de Morelos. Según las autoridades, en lo corrido de febrero han sido asesinadas 89 personas, 78 hombres y 11 mujeres. De acuerdo al gobierno estatal, la violencia ha incrementado en la región debido a que 5 cárteles disputan el mercado de drogas, armas, secuestros, extorsión y trata de personas. Con estos 89 homicidios, febrero se ha convertido en el mes más violento en esa región céntrica del país en los últimos 6 años. Es noticia a Perú, donde las torrenciales lluvias e inundaciones siguen dejando víctimas mortales. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional elevó a 50 el número de fallecidos desde el inicio de la temporada de lluvias, luego de que 2 personas murieran por un deslizamiento de tierra en el departamento de Huancavelica, en el centro del país. Según el Servicio Nacional de Meteorología, las precipitaciones son consecuencia del fenómeno del Niño. Advierten que en marzo podría haber días aún más lluviosos, lo que podría causar más daños en las costas del norte y centro del país. Noticia, una tragedia en Egipto. 25 personas perdieron la vida luego de que un tren se estrellara contra la barrera de contención en una de las estaciones del Cairo. El choque ocasionó una explosión y un posterior incendio que además deja al menos 50 personas heridas. Según las autoridades, no existen indicios de que se trate de un hecho planificado. Según testigos, un foco de fuego al interior del tren y una falla de los frenos podrían ser las causas de este accidente. Es noticia la tensionante situación entre 2 potencias nucleares. Pakistán derribó 2 aviones de combate en India. Según las autoridades pakistaníes, las aeronaves incursionaron en el espacio aéreo de Cachemira. Uno de los pilotos fue arrestado. Esta escalada ocurre un día después de que India lanzara un ataque aéreo contra milicias en territorio pakistaní. Ese ataque fue en represalia tras un atentado perpetrado por las milicias en la región de Cachemira, administrada por India, en el que murieron más de 40 soldados. Preocupación en la comunidad internacional ante la escalada de violencia entre Pakistán e India. Los recientes ataques entre ambas potencias mundiales, rivales en disputa de un territorio fronterizo, han incrementado la angustia sobre lo que han calificado como el preludio de una guerra. Este miércoles, Pakistán anunció el cierre temporal de su espacio aéreo tras derribar 2 aviones del ejército de India y dar a conocer la detención de uno de los pilotos de la aeronave. El nuevo enfrentamiento ocurre luego de que el gobierno de India informara que bombardeó unos campamentos del grupo Jaish e Mohammed ubicados en suelo pakistaní, acción que se produjo en represalia luego de que los insurgentes se adjudicaran un atentado con bomba en la región de Cachemira, administrada por India, en el que murieron unos 42 policías.
India ha informado sobre una acción antiterrorista contra un campo de entrenamiento terrorista en Pakistán que ha respondido esta mañana utilizando su fuerza aérea para atacar instalaciones militares en el lado indio. Debido a nuestro alto estado de preparación y alerta, los intentos de Pakistán fueron frustrados con éxito. La fuerza aérea de Pakistán fue detectada y la fuerza aérea india respondió al instante. India responsabiliza desde hace años a Pakistán de financiar las incursiones de rebeldes islamistas y la rebelión armada en el territorio de Cachemira, disputado desde hace 7 décadas por ambos, lo que el gobierno pakistaní rechaza. China, la Unión Europea y Estados Unidos llamaron a ambos países a la calma. Es noticia el desplante al canciller madurista Jorge Arreaza en la ONU. Diplomáticos de más de 20 países rechazaron la presencia de Arreaza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Cuando entró al recinto, los representantes de los países del Grupo de Lima y de varias naciones de la Unión Europea se levantaron de sus asientos y, así como lo ven, abandonaron el lugar. Antes de la intervención del ministro de Relaciones Exteriores del régimen, el representante del gobierno colombiano había instado a tomar medidas para poner fin a la crisis humanitaria que golpea Venezuela. Y a pesar del claro rechazo de los diplomáticos, Arreaza tomó la palabra para proponer una reunión entre Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. Arreaza pidió a la Casa Blanca, que solo reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó, tratar de encontrar terreno común y hablar sobre las diferencias. Estados Unidos ha descartado en varias oportunidades un diálogo con Maduro y ha insistido en que el tiempo para las negociaciones ya pasó. Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces. Y en nuestro estudio en Caracas nos acompaña Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros, embajador. Buena tarde. Muy buenas tardes, Joel, y muy contento de estar en el programa a la tarde. ¿Qué representa que durante un discurso del canciller madurista ante un foro como la ONU, con la presencia de todos los países, los delegados de distintas naciones se levanten y se retiren de la sala? En Ginebra se reúnen los países para la promoción y protección de los derechos humanos. La actitud de un régimen que lo que ha hecho es aplastar la dignidad humana, aplastar los derechos humanos, rechazar una ayuda humanitaria, quemar medicinas y alimentos, es vista como un bochorno a lo que significa el sistema de promoción y protección de los derechos humanos. La cuarta parte de los países miembros, más de medio centenar de países, no han querido escuchar una propaganda desacertada que es la que ha llevado el régimen en su permanente confrontación, una diplomacia de carritos chocones en donde no solamente agrede a los países miembros de la ONU, sino que agrede fundamentalmente a los venezolanos, a los ciudadanos pacíficos que tratan de llevar adelante la libertad que les exige la Constitución. Y por eso la solidaridad se da junto con el aislamiento de un régimen. Una segunda afirmación que haría: Venezuela siempre en la época democrática había sido con respeto por la comunidad internacional, por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Eso ya no es el caso y lo hemos visto en esta vergonzosa jornada de la ONU. ¿Pero esta situación va más allá de la posición de la ONU como organismo multilateral? Sí y no. Sí, porque es la posición de los gobiernos. La ONU está integrada por los países miembros de las Naciones Unidas. Pero evidentemente el hecho de que se levanten los representantes de los gobiernos es una clara posición de un organismo de Naciones Unidas. De manera que no es que sea la posición oficial de las Naciones Unidas, pero compromete a las Naciones Unidas porque son los países miembros los que fijan la posición de este organismo multilateral. ¿Y en qué condición está actualmente el régimen venezolano en el plano internacional? Cada vez más y más aislado, cada vez más y más confrontado con el incumplimiento no solamente de la Constitución bolivariana, sino también de acuerdos internacionales. El incumplimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, el incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, el incumplimiento de las cláusulas de protección de los derechos humanos a nivel subregional ha hecho que exista una profunda preocupación de los países miembros de un organismo mundial como el de Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, también Mercosur. Es decir, el aislamiento es global tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral.
Ok, a propósito de ese aislamiento del régimen, ¿qué oxígeno pudieran darle a Nicolás Maduro los países aliados como Rusia, como China, Turquía, o los latinoamericanos como Bolivia, como México y Nicaragua, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, recordamos la frase que se repetía una y otra vez: para nosotros la patria es América. O después, cuando fue perdiendo aliados del socialismo del siglo XXI, nuestro norte es el sur. Ahora parece que no es ni nuestra patria América, ni nuestro norte es el sur, sino nuestro norte es el Medio Oriente. Entonces, que la respalde el Hezbollah, el Hamas, Turquía, Irán, por favor, Siria, es realmente vergonzoso, porque Venezuela no está en el Medio Oriente, no es un emirato, es un país de América Latina. En segundo lugar, la posición de China ha sido por supuesto, tiene sus intereses económicos, pero lo que es incomprensible es una posición de Rusia, que pareciera que la intervención del embajador en Naciones Unidas o los programas que tiene Rusia dirigidos a América Latina parecieran escritos por Jorge Rodríguez. Es decir, Rusia tendría que tener una posición más equilibrada por el peso que tiene como uno de los 5 miembros permanentes. Y lo que vemos en el discurso del representante de Rusia, lo que vemos es una visión absolutamente parcializada. No es que esté solidaria con Venezuela, sino su conflicto con Washington, que es muy fuerte, trata de establecer una especie de defensa atacando a los Estados Unidos, porque en el fondo no es ni siquiera la defensa de la búsqueda de un mecanismo de solución pacífica, sino cómo atacar al señor Trump, cómo atacar a los Estados Unidos, y así piensan que se van a proteger de las críticas tanto americanas como europeas con el caso de Ucrania, con el caso de Siria y con otros países de la región. Es realmente triste ver que un país que tiene tanto peso y que debería llevar una posición más equilibrada pareciera querer regresar a la época de la Guerra Fría. Ahora, en medio de su participación en Ginebra, Jorge Arreaza propuso un diálogo con Estados Unidos. ¿Qué tan viable es eso, tomando en cuenta que la Casa Blanca solo reconoce a Juan Guaidó como presidente? Bueno, es de nuevo el absurdo, es una diplomacia ficción, porque acaba de lanzar una nueva diatriba contra el imperialismo norteamericano, el genocidio, la intervención militar, es decir, una serie de insultos que ha llevado, y después, punto y aparte, dice: queremos dialogar con Estados Unidos. Es una política ficción. Porque, por supuesto, si los Estados Unidos va a dialogar, pero para decirle: es el fin del régimen de Maduro, vamos a negociar mientras hay tiempo para que Maduro entienda que ha usurpado el poder y que tiene que establecer los mecanismos que la Constitución da para un régimen de transición en donde pueda regresar Venezuela al establecimiento de un Estado de Derecho y al cumplimiento de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia y sobre todo el desarrollo económico y social de un país que estaba a la vanguardia del desarrollo económico y social y hoy está en la retaguardia con los índices de pobreza, de hiperinflación, de violaciones de derechos humanos como en ningún otro país de la región. Ahora, Estados Unidos planteaba que la ONU hiciera un exhorto a elecciones libres, verificables, transparentes y sobre todo con observación internacional. ¿Es posible que los países puedan hacer una presión real para lograr que se convoque a esos comicios? Bueno, esa es la opción diplomática. Yo creo que hay que seguir apuntando a una posición diplomática, pero no es solamente una declaración de tipo genérico, una declaración retórica, no. Es una declaración que va acompañada con una serie de mecanismos que cada vez acentúan la obligación de cumplir con compromisos internacionales. Va unido con sanciones, va unido con las posiciones del sistema financiero internacional, va incluido con el otorgamiento de visas para los funcionarios del régimen, y cada vez se va escalonando más y más hasta que no entienda el régimen que es absolutamente necesario que un gobierno no reconocido, porque las elecciones de mayo del año pasado han sido absolutamente fraudulentas, y que reconozca que hay que buscar un mecanismo. La única posibilidad de un mecanismo diplomático y político es cumplir con unas elecciones libres y que permitan retornar a un Estado de Derecho, dándole todas las garantías a los actores políticos a asumir el papel de reconstruir un país devastado por todo lo que ha representado este régimen.
¿Y usted cree que la Unión Europea logre en un corto plazo una posición unánime frente a esta crisis? Porque si bien hay países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, el bloque participa de un grupo de acercamiento que sigue promoviendo un diálogo que en anteriores ocasiones no ha dado resultados. Mire, el diálogo del pasado no tiene nada que ver con los mecanismos de solución pacífica que plantea la Unión Europea hoy. No puede el régimen pensar que puede engañar una vez más a la diplomacia mundial como lo hizo con la diplomacia vaticana, que el mismo secretario de Estado fijó la posición. No puede seguir engañando a la oxigenación a través de mecanismos como los que Zapatero llevó adelante. No puede la comunidad pensar que va a ganar tiempo como los que está buscando, sino que tiene que ser el mecanismo. Uno, que el régimen presidido por un presidente no reconocido tiene que irse. Y dos, que la transición debe darse dentro de los canales de los estándares democráticos, con un Consejo Nacional Electoral objetivo, con las reglas de cualquier país democrático y no a través de mecanismos de dominación y mecanismos de presión para mantenerse en el poder a toda costa. ¿Y qué otro respaldo pudiera conseguir el presidente interino Juan Guaidó en esta gira que ha iniciado antes de volver a Caracas? Sumamente importante esos contactos, porque además del respaldo multilateral que obtuvo en el Grupo de Lima, además del respaldo que obtuvo en la OEA o en la Unión Europea, está consolidando ahora los vínculos bilaterales. Lo hizo en el encuentro con el vicepresidente Pence, lo hizo con el presidente de Colombia, el presidente Duque. Se están gestionando entrevistas a muy alto nivel, a nivel de presidentes en otras regiones de América Latina. Es muy importante ese fortalecimiento del respaldo bilateral, al igual que lo es el respaldo multilateral. Y si Guaidó regresa a Venezuela y es detenido, ¿cree que la oposición de la comunidad internacional subiría de tono? Sin lugar a duda. No se trata de un preso político más. Hemos visto el bochorno de la prisión de dirigentes tan destacados como Leopoldo López o el alcalde metropolitano Antonio Ledezma. Es algo que ha sido repudiado por la comunidad internacional. Pero en este caso no se trata de un político, del presidente de la Asamblea Nacional, sino que se trata del presidente interino. La reacción mundial frente al arresto o a los atropellos que pueda sufrir el presidente interino reconocido sería realmente otro bochorno más que la comunidad civilizada de naciones no está dispuesta a tolerar. Le agradecemos a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Joely. Muy buenas tardes para todos. Muy buena tarde también para usted. Vamos a la primera pausa. Los invito a que nos sigan en Twitter. Ahí están las cuentas en su pantalla. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos con la información. Comenzó en Vietnam una segunda histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones centradas en el programa nuclear de Corea del Norte serán muy exitosas. Este es un informe de Gesell Tobías, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América desde Hanoi. Con un apretón de manos dio inicio la segunda cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Hanoi, Vietnam, con el objetivo final de conseguir la desnuclearización de la península coreana. Posteriormente, ambos líderes sostuvieron un breve encuentro y una cena en donde también fueron acompañados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y dos asesores del líder norcoreano. Para mañana, la Casa Blanca ya confirmó que las actividades comenzarán a las 9:45, cuando ambos líderes se encuentren en solitario, únicamente acompañados por sus traductores, en una reunión que podría durar hasta 45 minutos. Al mediodía tendrán un almuerzo de trabajo y si las cosas marchan bien, a las 2 de la tarde se podría estar firmando un acuerdo bilateral. A las 4 de la tarde, el presidente de regreso en su hotel, el JW Marriott, ofrecerá una conferencia de prensa en donde podría dar detalles de lo que conversó con el líder norcoreano, y a las 5:15 de la tarde estaría regresando en el avión presidencial a Washington, mientras que por su parte Kim Jong-un se quedará en Vietnam hasta este próximo sábado. Desde Hanoi, Vietnam, Gesell Tobías, Voz de América.
Y la Organización de Naciones Unidas expresó su beneplácito por la segunda cumbre entre Washington y Pyongyang. A través de su portavoz, la Secretaría General de la ONU dijo que está haciendo seguimiento a la reunión en Vietnam. Alejandro Rincón tiene la información desde Nueva York. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Para la Organización de Naciones Unidas, al igual que para el gobierno de los Estados Unidos, el proyecto de desnuclearización de la península de Corea es de gran importancia. A la larga, ambas entidades coinciden en que es un objetivo pendiente y de gran importancia por lograr el que el régimen norcoreano abandone todo su proyecto de creación y de desarrollo de armas nucleares. Es por esta razón que Naciones Unidas aseguró hoy que ha seguido de cerca el avance de esta segunda cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, aun cuando todavía no se conocen las precisiones o posibles acuerdos adicionales que hayan establecido Washington y Pyongyang. La Secretaría General de Naciones Unidas expresó la confianza de que ojalá se haya podido avanzar en este proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Bueno, a nosotros nos complace el encuentro entre los líderes de Corea del Norte y de los Estados Unidos. Hemos estado siguiendo durante la noche y hoy vamos a ver cómo resulta todo esto. Creo que hemos estado esperando los resultados de esta cumbre. El secretario general lo ha repetido en las conferencias de prensa en enero respecto a estas discusiones, que se empiece también las conversaciones para la desnuclearización de la península. Así que estaremos de acuerdo con base en los resultados de esto. Si se fijaron bien en esas declaraciones, la Secretaría General de la ONU prefiere guardar reserva hasta el momento cuando la Casa Blanca entregue mayores precisiones sobre cuál ha sido el resultado concreto de esta segunda cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. Sin embargo, la Secretaría General recordó que a principio de este 2019, cuando el secretario general Antonio Guterres entregaba sus primeras declaraciones para la agenda de trabajo del organismo internacional prevista para el año 2019, este asunto en particular de lograr que el régimen norcoreano abandonara el proyecto de desarrollo de armas nucleares, pues constituía uno de los principales retos u objetivos por cumplir en el transcurso del año, de manera tal que una vez la Casa Blanca informe cuál ha sido pues el producto de este encuentro, Naciones Unidas asegura que reaccionará con base en ese avance de las discusiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Buena tarde también para ti. Donald Trump sabía que uno de sus colaboradores estaba en contacto con WikiLeaks para la publicación de miles de correos del Partido Demócrata que afectaron la campaña de su rival en las elecciones, Hillary Clinton. Así lo aseguró el ex abogado personal del presidente de Estados Unidos en una explosiva y larga declaración en el Congreso. Cohen también presentó un cheque con el que, según él, Trump le reembolsó su pago a la actriz porno Stormy Daniels para supuestamente mantener su silencio. Noticia desde Washington con Emiliana Molina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sin duda alguna un día histórico aquí en el Congreso de Estados Unidos, mientras Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, testifica en audiencias públicas aquí en la Cámara de Representantes. Por esta puerta a mis espaldas es precisamente por donde entran y salen todos los legisladores que están cuestionando en este momento al ex abogado personal de Donald Trump. Vamos a hablar de algunos de los titulares que han acaparado la atención pública del día de hoy. Es primero que todo, Cohen ha tildado al mandatario estadounidense Donald Trump como un racista, un estafador y un tramposo, asegurando que Trump no tenía ningún interés de en realidad liderar esta nación y más bien estaba intentando promover sus propios intereses y buscando de cierta manera promoción gratuita. Por otro lado, Cohen también asegura que no tiene pruebas de los lazos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, pero que tiene sus mismas sospechas, haciendo referencia también a una reunión que se llevó a cabo en 2016 en la Torre Trump en Nueva York, donde estaba presente, recordemos, Donald Trump Jr., el hijo del mandatario estadounidense. Por otro lado, en estas audiencias, Cohen también mostró una imagen de un cheque firmado por el presidente estadounidense Donald Trump, una vez este ya era inquilino de la Casa
Casa Blanca por un monto de alrededor de $35,000. Cohen asegura que este cheque firmado por Trump, les recuerdo, mientras él era presidente, era parte de 11 cheques que le firmó el mandatario estadounidense para reembolsarlo por los supuestos pagos que Cohen le hizo a Stormy Daniels, un monto total de $130,000, pagando por su silencio para que no hablara sobre un supuesto encuentro sexual que esta sostuvo con el mandatario estadounidense. I'm ashamed of my weakness and my misplaced loyalty. Me avergüenzo de mi debilidad y de mi lealtad fuera de lugar, de todas las cosas que yo hice por el señor Trump en un esfuerzo para protegerlo y también para promoverlo. Me avergüenzo de que elegí la parte equivocada para intentar conciliar por el señor Trump cuando yo sabía que estaba bajo mi propia conciencia. Me avergüenzo porque yo sé lo que en realidad Donald Trump es. Él es un racista, él es un estafador y él es un tramposo. Por otro lado, Cohen también asegura que Trump lo instruyó a mentirle al Congreso sobre un supuesto rascacielos que iban a construir en Moscú. También asegura que el mandatario estadounidense Donald Trump inflaba sus ingresos para lograr estar en la lista Forbes de las personas más ricas, pero que al mismo tiempo desinflaba sus activos para reducir sus impuestos en bienes inmuebles. Algunos legisladores demócratas dicen que están asombrados del nivel de acusaciones de Michael Cohen hacia el presidente estadounidense Donald Trump, incluso comienzan a flotar la idea de una posible destitución. Pero mientras tanto, desde Vietnam, el mandatario estadounidense Donald Trump en su cumbre con Kim Jong-un no se ha quedado callado y asegura que Michael Cohen está mintiendo simplemente para intentar reducir su sentencia. Mi intención, básicamente, las preguntas que yo hice fue para ayudar que él se asegurara que pudiera hacer todo lo posible, para poder ayudarnos a saber qué es lo que estaba pasando aquí y para que nunca pueda suceder de nuevo por el compromiso electoral y por la democracia, y también ayudarlo para que podamos unir todos los puntos de manera necesaria para asegurarnos de que el pueblo estadounidense pueda responder a las preguntas si Donald Trump tuvo algún tipo de colusión o fue asistido por Rusia para llegar a la presidencia. Entonces, por eso... es por eso que algunas de las respuestas del señor Cohen me ayudaron de alguna forma a responder esos cuestionamientos. Bueno, increíble, realmente los crímenes que ha cometido este presidente, por lo menos las acusaciones. Sí es cierto, creo que son acusaciones que debemos entonces impeachar a este presidente, porque la Constitución es bien clara. Es el tipo de crimen que no se permite un presidente, especialmente cuando es presidente, cometer. Entonces debemos actuar. Sí, cierto, tenemos que probarlos primero. Esa es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Vamos a saludar a Luis Alvarado, estratega republicano. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Luis, le dice Cohen a Trump que es racista, mentiroso, estafador. ¿Cómo queda el presidente? Bueno, el presidente, acordémonos de que está ahorita juzgado en la corte de la vista pública sin él estar presente para defenderse. Cohen, que se sabe que ha sido una persona íntima del círculo del presidente, sabiendo que en un par de días se va a entregar ir a la cárcel por 3 años, está buscando de en verdad dar su parecer con respecto a qué tan ligado estaba con las acusaciones, y ha dado una gran sorpresa en varios puntos, y por otra, básicamente está recalcando lo que ya se sabía o ya se había acusado antes. Pero no hay, sin duda, las acusaciones que está haciendo son muy graves. Son graves con respecto al punto judicial donde pone al presidente siendo acusado de crímenes que lo pueden destituir de su puesto, pero también está presentando evidencia de otros participantes en el proceso del crimen que en verdad fue puesto, siendo sus otros abogados, siendo personal que estaba siendo parte del equipo de campaña, y empieza a juntar conceptos que se habían estado estudiando, habían sido acusados o presentados en la prensa, y en verdad está juntando esos puntos para en verdad decir una narrativa que en verdad determina que el presidente tal vez no buscó el puesto como el ejecutivo para ganar, porque pensó de que no iba a tener nunca la oportunidad de ganar y que simple y sencillamente era un acto capitalista para levantar sus intereses de trabajo. Entonces, ¿usted considera que a partir de hoy Cohen sienta las bases jurídicas para que se abra una investigación civil
y una investigación parlamentaria que podría llevar al banquillo de los acusados al presidente Donald Trump y en todo caso, evidentemente, llevarlo a una destitución? Eso se mira que está muy claro en las acusaciones, pero hay que hacer una distinción muy clara de que está la corte judicial que está viendo los procedimientos, pero más importante para el país aquí, Estados Unidos, es la corte de la opinión personal de la gente que está viendo, porque estamos entrando en un punto de elección. Los republicanos que están presentes están tratando de destruir sus anuncios o sus palabras, diciendo de que es básicamente un charlatán él mismo que está buscando salvar su propio pellejo, y los demócratas están buscando verlo como un ser humano que está arrepentido y de que sus palabras no tienen nada de falsedad y que en verdad deberíamos creerle. A final de cuentas, lo que veo de un punto político es que los republicanos van a estar siempre del lado del presidente sin importar qué tipo de acusación se presente, y los demócratas van a estar 100% en contra del presidente. De eso no tengo ninguna duda. Lo que está en duda es qué van a hacer las agencias judiciales si van en verdad a tomar estas palabras y van a empezar a emprender algún tipo de acto jurídico para tratar de poner al presidente en un juzgado para que dé respuesta a estas acusaciones. Esa es la pregunta que aún nadie va a saber. Pero entonces, a pesar de los crímenes de los que pudiera estar implicado el presidente, pero respetando evidentemente la presunción de inocencia, ¿los republicanos lo van a respaldar aunque haya pruebas que está ofreciendo el propio abogado personal de Trump que lo acompañó durante 10 años? Bueno, los republicanos no le están aceptando ninguna de sus acusaciones como verídicas. Acordémonos también de que hay un investigador independiente que se llama Mueller, el exdirector del FBI, que ha estado hablando con el señor Cohen y muchas personas más, que ya ha imputado a muchas personas y ha recibido a donde los mismos acusados han declarado su culpabilidad. Así de que hay muchos del círculo de Donald Trump que ya han caído. La pregunta está si Donald Trump va a caer también. Y en verdad no se sabe eso hasta que el investigador independiente de Mueller presente su caso. Y les aseguro que ahí volveremos a tener un juicio en la Corte de la Opinión Pública. Pero la pregunta va a estar si esas presentaciones del señor Mueller van a traducirse a un juicio judicial en contra del presidente, aunque sea presidente sentado en la Casa Blanca. Parece que al presidente Trump nada le afecta, ninguno de los escándalos, incluso la propia investigación de la trama rusa. ¿Usted confía en que el presidente Trump es intocable incluso con miras a las próximas elecciones? Bueno, por el punto político te diría que no es intocable, al contrario. El noviembre pasado los republicanos perdieron el control de la Cámara Baja específicamente por esas acusaciones. Así de que han tenido un efecto político. Si tendrán un efecto judicial en la libertad del presidente o su mandato como presidente, eso depende ya del sistema judicial. Si en verdad toma un caso de Mueller como un reporte de que en verdad ha roto algún tipo de ley y que debería ser juzgado, entonces veremos si habrá un juicio en contra de Donald Trump. Pero por el momento no hay nada que se determine de que hay un proceso en este momento para sacar al presidente de la Casa Blanca. Pero Cohen dice que Trump estaba enterado de todo este complot de WikiLeaks que podría, más bien que afectó a Hillary Clinton en esta campaña. ¿Qué posición va a fijar en este caso el ala republicana? Porque vienen las elecciones. Las alas republicanas van a estar defendiendo al presidente. Las alas republicanas van a repudiar a Cohen como un agente del Partido Demócrata. Y los republicanos van a tratar de salvar más escaños en las elecciones de 2020, incluyendo la del presidente. Y ese es el mandato político que tiene el Partido Republicano. Yo estoy aquí con ustedes, no solamente como un republicano, pero también como un ciudadano americano que mira con gran asombro a estas acusaciones. Y la pregunta siempre va a estar, y para mis colegas republicanos, si el juramento que hicieron fue hacia el presidente o al partido, o si fue en verdad a la nación y la constitución. Y ahí va a estar la diferencia entre aquellos republicanos que se encuentran ahorita titubeando si van a respaldar al presidente
o van a tratar de respaldar la Constitución. Así que estamos nosotros como republicanos en jaque, específicamente aquellos que tal vez no estamos de acuerdo con muchas de las acciones del presidente Donald Trump. Claro, están en jaque, pero ¿qué dice de la política estadounidense que Donald Trump tenga este historial cuando estaba haciendo campaña, que se le tengan que abrir este tipo de investigaciones cuando ya es presidente, que esté rodeado de personas que, como usted hace un momento decía, su círculo cercano ha caído, que en este momento el propio Cohen esté declarando que el propio presidente estaba enterado de todas estas irregularidades? No, ese es un momento insólito, un momento histórico que nunca hemos visto en la historia de Estados Unidos. Ningún presidente se le ha hecho una acusación tan vil como la que hemos escuchado hoy. Y estamos en territorio que nunca hemos navegado antes. Y el presidente nunca se le ha visto de que él esté tan preocupado por la versión o por la opinión pública de cómo él maneja el gobierno. La pregunta va a estar si van a haber hechos que en verdad puedan ser interpretados como acción. Y los republicanos en este momento miran comunicaciones del señor Cohen como un punto más de mentira, un punto que no debería tomarse en cuenta y de que simple y sencillamente es parte de un ataque político a los demócratas por derrocar a los republicanos en las elecciones de 2020. ¿Pero cuál sería el objetivo, el interés de Cohen de mentir, si es que así lo está haciendo en estas declaraciones? Los republicanos le están levantando el argumento de que sus acusaciones para derrocar a Donald Trump son simple y sencillamente para recibir algún mejor trato o reducción de su sentencia de 3 años una vez entre al sistema jurídico a cumplir su condena. Y eso es lo que los republicanos están produciendo como una excusa o un motivo por el cual él está atacando a Donald Trump. Y los demócratas están tratando de hacerlo ver como un ser humano que simple y sencillamente sí está sinceramente buscando librarse con la verdad en este momento que está declarando una vez más delante del Congreso. Es el Luis Alvarado, estratega republicano. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Gracias por la invitación, un placer siempre. Hasta luego. Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se reunió hoy con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Ambos funcionarios abordaron temas como la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Carolina Valladares tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la sede de la OEA en Washington ha sido una reunión de 47 minutos la que han mantenido tanto el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Al término de la misma, NTN24 conversó con Almagro, nos dijo que esta reunión consistía en poder evaluar los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela y también pues, en adoptar una postura común para conocer cómo hacer frente a los retos que se avecinan. También al término de esta reunión, y eso sí, ya ante todos los medios de comunicación, Antonio Tajani ha expresado su compromiso con Venezuela y esto se resume en varios puntos. Por ejemplo, ha pedido una vez más que Maduro abandone el poder, también le ha pedido a Maduro que deje entrar esa ayuda humanitaria, pedido también elecciones libres y democráticas y reconocido una vez más a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Nosotros, el Parlamento Europeo, fue la primera institución de la Unión Europea a estar en favor del señor Guaidó. Como reconocimos al señor Guaidó como presidente interino, pedimos elecciones democráticas para elegir el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pedimos a las Fuerzas Armadas de respetar la Constitución y reconocer al señor Guaidó como presidente legítimo interino. Esto no es un golpe de Estado, es de respetar las reglas, las leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros pedimos que no se bloqueen las ayudas humanitarias porque el pueblo se muere de hambre, los niños se mueren de hambre, falta medicamentos, la situación es muy peligrosa, es muy difícil por todos los venezolanos.
El Parlamento Europeo, del cual Tajani es su presidente, ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Lo que pasa es que este organismo no tiene competencias en política exterior. En cuanto al bloque, los 28 países miembros de la Unión Europea, 24, sí han reconocido a título individual a Guaidó como presidente legítimo, pero todavía hay 4 que se resisten. A esos países les mandó Tajani un mensaje. Pide la resolución del Parlamento Europeo, con la cual nosotros reconocimos al señor Guaidó como presidente interino. En el mismo texto nosotros pedimos a todos los estados de la Unión Europea de reconocer al señor Guaidó como presidente interino y pedimos que todos nos ayuden a trabajar en favor de nuevas elecciones. Por eso esta es la posición muy clara del Parlamento Europeo. Nosotros estamos hablando, pidiendo a todos los países de la Unión Europea de reconocer al señor Guaidó como presidente interino. Siempre los procesos de reconocimiento de gobierno son procesos internos y tienen que ver con las relaciones bilaterales con el país. Por lo tanto, sin perjuicio de que para nosotros solamente hay una solución y tiene que ver con reconocer al presidente legítimo conforme a la Constitución venezolana. Y tras la reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Antonio Tajani puso rumbo al Congreso de los Estados Unidos, donde se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Avanzamos. Grave denuncia de Estados Unidos. Un informe reporta miles de casos de abuso y acoso sexual contra menores inmigrantes que fueron enviados a refugios del gobierno. El informe señala que dichas conductas inapropiadas eran cometidas tanto por funcionarios de los albergues como por otros menores. La noticia la tiene nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, esta denuncia fue realizada por un poco más de 4.500 menores, niños indocumentados, que fueron separados de sus padres y permanecieron en estos refugios. Según indica el Departamento de Salud, pues las denuncias tendrían que ser tendrían que ver con acoso sexual y denuncias de maltrato de algún tipo sexual. Entre ellas, por ejemplo, algunos de los funcionarios de estos refugios estaban pendientes o los estaban vigilando mientras se bañaban y también les enseñaban material pornográfico, pero también hay denuncias de agresiones de tipo sexual entre los propios jóvenes que permanecían en estos refugios. Por supuesto, las organizaciones pro inmigrantes han reaccionado a los resultados de este informe. 4.000 denuncias hay en este momento de abuso sexual en centros, en shelters de transición, porque esto se supone que son shelters de transición para niños no acompañados. Significa que de eso se han revisado más o menos 3.000 casos entre la Corte Suprema y el Departamento de Salud, que fue lo que revisaron ayer. Ellos dicen que no han encontrado causas probables, pero lo que sabemos de los psicólogos es que los niños no mienten, que cuando un niño denuncia un caso de abuso sexual, en la mayoría de los casos es real. Las denuncias fueron realizadas hace 4 años durante el periodo del presidente Barack Obama, pero también durante el periodo del presidente Donald Trump. El mayor número de ataques de este tipo sexual fueron registrados en el 2018. Desde Miami informó Paola Serna para NT. Gracias por seguir con nosotros. En la tarde avanzamos. El Parlamento venezolano repudió la violencia del régimen de Nicolás Maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero y denunciaron una masacre ocurrida en el sur del país y poblaciones indígenas. Señalaron que Nicolás Maduro ha incurrido en crímenes de lesa humanidad y destacaron la actitud de cientos de funcionarios militares que se han negado a reprimir al pueblo. Este es un informe de Luis Laya, desde Caracas. El obstáculo entre la solución y los problemas de nuestro país es una persona, es Nicolás Maduro. Desde la Asamblea Nacional de Venezuela responsabilizaron a Nicolás Maduro de las violaciones a los derechos humanos y los delitos perpetrados por colectivos y militares contra el pueblo venezolano durante el intento de ingreso de ayuda humanitaria al país. Rechazaron la violencia que se vivió en la frontera con Brasil y Colombia. ¿Qué tipo de revolución es capaz de disparar contra campesinos y contra pobres, contra pacientes y contra médicos, con tal de que en su país no entre una ayuda humanitaria que tan necesaria es? Y es por eso que debe quedar absolutamente claro que en este país la gente muere por falta de medicinas por culpa de Maduro y de su cúpula. Que en este país la gente muere de hambre por culpa de Maduro y de su cúpula. Los parlamentarios relataron los momentos de horror que vivieron viajando a la frontera. Fueron atacados, robados y perseguidos por grupos armados. Los funcionarios militares impidieron el paso y no los socorrieron en los momentos en que solicitaban auxilio.
donde pasamos al Cabala, donde nos detuvieron, nos golpearon, nos lanzaron perdigonazos, nos lanzaron bombas lacrimógenas, nos persiguieron, nos tiraron a matar durante toda la travesía. Fueron los momentos más duros que vivimos. Esos videos que pasaba nuestra querida Deni Fernández, presidente de la Comisión de Política Interior, a plena luz del día. Nosotros vimos a esa misma gente a las 2 y a las 3 de la mañana, porque a nosotros nos tocó pasar por ahí de madrugada. También los periodistas contaron cómo vivieron esas horas. La corresponsal del Wall Street Journal en Venezuela, Anika Henthrot, relató cómo fue secuestrada y amenazada de muerte por colectivos en el estado Táchira. Y le pusieron armas en la base de su cerebro, de su cabeza, y empezaron a gritarle. Five of them were focusing on me, yelling, "You have infiltrated this country." Y muchos de ellos se enfocaron a ella y empezaron a gritarle que vino al país. What you're doing is illegal. Que lo que estaba haciendo era ilegal. You're carrying contraband. Que estaba trayendo contrabando. And you are destroying Venezuela. Y estás destruyendo a Venezuela. Ante estas denuncias, la fracción 16 de julio pidió activar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se permite solicitar una intervención militar humanitaria por las causas antes referidas. ¿Cuántos muertos necesitan para poder actuar? ¿Cuántas personas deben morir por falta de alimentos y de medicina para que actúen? Además, destacaron la actuación de los militares que se han negado a reprimir y han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Han señalado que para ellos debe haber amnistía. Sé que tienes miedo. Sabemos que temes por tu familia. Sabemos que temes por la persecución. Pero el tiempo de tomar decisiones es ahora. Durante la sesión, un grupo de trabajadores afecto al oficialismo intentó ingresar a la fuerza al Parlamento para rechazar la postura de los diputados. Se vivieron momentos de confusión, pero fueron controlados por el personal de seguridad. Los diputados a la Asamblea Nacional hicieron nuevamente un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que cese la represión. Aseguraron deben ponerse del lado del pueblo venezolano y debe haber un cambio democrático en Venezuela. Asimismo, exigieron el cese de la persecución en contra de periodistas y medios de comunicación nacionales y extranjeros. Aseguraron debe haber derecho a la información. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y pese al llamado de la comunidad internacional para que el régimen de Nicolás Maduro permita el ingreso de ayuda humanitaria en las últimas horas, fueron instalados dos nuevos contenedores que obstaculizan el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Las nuevas estructuras de carga, una azul y otra naranja, bloquean el centro del puente Simón Bolívar que conecta la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira. Otro contenedor fue atravesado por parte del régimen de Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar. Detrás de estos bloqueos están personas civiles aparentemente armadas y con efectivos militares venezolanos. Para los migrantes que deben cruzar trochas para llegar a Colombia es un acto irracional y temerario. No tengo nada que decir porque todo lo que me da es tristeza de ambas partes. Así de sencillo. Este bloqueo se suma a el ya dispuesto hace semanas en el puente Tienditas para evitar que la ayuda humanitaria ingrese a territorio venezolano. Venezuela necesita un SOS, o sea, un auxilio, ¿me entiendes? Y los chavistas, bueno, que tienen que tener como cinco dedos de frente para decir que todo está bien. Mientras estos pasos están bloqueados, personas continúan sin poder cruzar al otro lado de la frontera. Hoy miércoles, el puente Simón Bolívar amaneció con una nueva cara. Fue reforzada la seguridad con militares y carros blindados del ejército que patrullan las trochas, el puente internacional y sus alrededores. Nosotros tenemos tres divisiones que están en la frontera de manera permanente, que estamos proporcionando la seguridad que se requiere, estamos siendo lo más prudentes posibles, sin provocación, sin dejarnos provocar. El comandante del ejército aseguró que es parte de la seguridad y que siguen los lineamientos del presidente de la República y ministro de Defensa. Haciendo lo que la Constitución y la ley nos obliga que tenemos que hacer y siguiendo todos los lineamientos del señor presidente de la República y del señor ministro de la Defensa Nacional. También en la zona de frontera están integrantes de la Policía Nacional y del grupo antidisturbios SMAT. En momentos en los que arrecia la persecución oficialista en Venezuela, también el régimen busca la censura. Nicolás Maduro ordenó el cierre de medios de comunicación con línea independiente y los ciudadanos recurren a la Internet y específicamente a las redes sociales para conocer lo que sucede en su país. Precisamente hoy se reportó la caída del servicio de la aplicación Twitter por 40 minutos, lo que para muchos representó un momento de vacío en la información. En esta parte del programa nos acompaña Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que está allí en el estudio y, por supuesto, a la audiencia. Carlos, ¿qué información nos puedes confirmar? Porque entiendo que sería la primera vez que se cae esta red social Twitter. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo fue esta situación? No, o sea, no es la primera vez que ocurre. En Venezuela se ha venido aplicando los cortes. Por ejemplo, en el 2017 también registramos casos de bloqueo de las redes sociales como Twitter, también es Periscope o Instagram, YouTube y Facebook en el 2019 también. Entonces se han registrado. Al principio de este año fue un caso con Wikipedia, también se ha afectado Google, YouTube, Instagram, Twitter. Es decir, se han utilizado las redes sociales, se han vulnerado, especialmente cuando, por ejemplo, la red social de YouTube se utiliza para la divulgación del concierto que hubo el pasado viernes. Esa red se utilizaba porque por allí se estaba transmitiendo, también se afectó. O, por ejemplo, hoy se registró una situación con una plataforma que es SoundCloud, que se utiliza para divulgar audio, porque pretendidamente a través de esa red se estaba divulgando un discurso o un mensaje de Juan Guaidó. Entonces se están utilizando en los últimos tiempos el bloqueo intermitente, sectorizado por tiempo de redes sociales y también de otras plataformas. Ahora, le pregunto, ¿es el régimen el que bloquea estas señales en un ejercicio definitivamente muy focalizado hacia las redes sociales, en este caso Twitter, sobre todo después del concierto? Y si es así, ¿cómo lo hace? Bueno, a ver, la plataforma de mayor número de usuarios en Venezuela lo tiene la empresa estatal CanTV, y a través de ella se registran buena parte de estos bloqueos o de estas suspensiones. También hemos documentado casos de redes privadas o otras redes, y la información que tenemos es que Conatel, que es el ente regulador, obliga a estas plataformas a que desconecten o bajen determinados tipos de contenido. Además, este año hubo un caso realmente muy claro de participación estatal en la vulneración de la privacidad y de los datos de las personas a partir de una plataforma que ha montado la Asamblea Nacional, que se llamaba Voluntarios por Venezuela. Se utilizaron las redirecciones para aprovecharse de las direcciones, de los datos que proporcionaba la gente. Afortunadamente no hubo mayor fuga de información, pero evidentemente que el Estado venezolano está participando en la vulneración de la privacidad, el bloqueo de sitios o la suspensión de determinadas redes sociales. ¿Observan un cerco creciente a las vías de comunicación en las redes sociales? Bueno, lo que ocurre es que cuando uno revisa la situación del panorama de los medios en Venezuela y revisa, bueno, cuántos medios tradicionales existen en Venezuela, si uno ve los datos desde el año 2004 hasta el año 2018, se han sacado 193 medios, han dejado de operar desde el año 2004. Estos son especialmente emisoras de radio, periódicos y emisoras de televisión, incluyendo en este caso las emisoras de televisión, la suspensión de los canales internacionales por cable operadora. Nada más la semana pasada, por ejemplo, se sacó Nat Geo, se sacaron MTV, es decir, canales que básicamente se dedican al entretenimiento porque estaban transmitiendo el concierto del día viernes en Cúcuta. Entonces, ahí se está eso que hace que los medios tradicionales estén afectados, hace que las redes sociales y otras plataformas sean unas herramientas muy importantes para que la gente pueda acceder a información o pueda conocer qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que no tienen el alcance y la penetración de estos medios tradicionales, que son más bien naturales en el uso de la gente cuando se conecta o intenta informarse, pero al golpear o al cercenarlos o al tumbarlos o al afectar a la plataforma, lo que se hace es afectar la posibilidad de que ese ecosistema palpite, la gente se pueda enterar, pueda saber qué es lo que está ocurriendo y por supuesto afectar las decisiones que pueda tomar en relación a eso. Y quisiera que me ayudara a explicar el contexto de esta noticia. ¿Por qué la gente tiene que recurrir a Internet, a redes sociales y no a los medios tradicionales como la televisión, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre es que en Venezuela se aprobó una ley, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que tiene una descripción genérica de las pretendidas sanciones o el ámbito regulatorio de estos medios, radio y televisión. Y el órgano de aplicación no es independiente, depende del gobierno nacional. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, básicamente que en radio y televisión quedan muy pocos espacios, en televisión prácticamente ninguno, donde la gente pueda informarse, donde pueda haber un noticiero, donde pueda haber las distintas visiones. Con decirle, por ejemplo,
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente que de alguna manera está tratando de proponer al país diciendo, mire, a mí me corresponde ser presidente por esta y por esta razón, no se ha visto en la radio y televisión venezolana, no ha podido ser entrevistado. La sociedad venezolana no ha podido escuchar su mensaje y ver si está de acuerdo o no con su propuesta. Es decir, lo tiene que hacer a través de medios alternativos. Entonces, la Internet es como el espacio de libertad donde la gente puede acceder a información con muchas dificultades, porque también hay estudios que han determinado que el gobierno venezolano tiene, por ejemplo, 500 trolls, que son 500 personas que se dedican a acosar y a divulgar información falsa en estas redes. Y a pesar de eso, es el lugar donde la gente puede enterarse de más o menos qué es lo que está ocurriendo. Le doy una información para hacerse una idea. El fin de semana pasado, el día sábado, 60 movilizaciones en todo el país, distintas movilizaciones en capitales de estados, pequeñas ciudades. Y eso no fue visible en los medios de comunicación porque el ecosistema de medios, tanto de radio y televisión, está muy, muy condicionado. El caso de los periódicos, que son otro medio que uno podría decir, bueno, la gente puede informarse por allí, no tienen acceso a insumos, especialmente el papel prensa. Entonces la gente no tiene la posibilidad de informarse en los periódicos. Muchos han desaparecido, más de la mitad de los periódicos en los últimos 5 años han desaparecido en Venezuela y los que están circulando no son diarios, son semanarios, con apenas el 10%, el 15% de las páginas que tenían hace unos años. Entonces, todo eso hace que la reducción de los espacios tradicionales donde la gente podría informarse está siendo canalizado a redes sociales, a otras plataformas, a otras herramientas donde la gente puede enterarse de qué es lo que está ocurriendo, qué están diciendo determinados liderazgos y también debatir sobre esos temas. En todo caso, otra muestra de la falta de democracia por el acceso a la información, a los medios de comunicación en Venezuela. Por supuesto, y además el otro tema que ocurre y es que ¿por qué se ataca tanto a los medios internacionales? NT24 no se puede ver en Venezuela por las cableoperadoras, tampoco se puede ver CNN en español. El fin de semana pasada sacaron un canal de la televisión chilena, es decir, todos los programas de información y opinión que hagan algún tipo de cobertura sobre Venezuela son cercenados porque la gente estaba, visto que no podía ver en la televisión nacional, recurría a los canales internacionales y también se están golpeando. Lo que pasó hace muy poco con el periodista de Univisión refleja lo que diariamente tienen que enfrentar los periodistas venezolanos para hacer cobertura, pero además de eso, las dificultades que tiene para acceder a una información tratada con términos y rigores periodísticos, es decir, con contraste, con pluralismo, con diversidad, eso es sin duda difícil. Y es un indicador claro de que en Venezuela no estamos en una democracia porque las garantías a la libertad de expresión y todas las amenazas que hay en torno a la libertad de expresión lo que denotan es que efectivamente cuando eso ocurre en un país, en un estado, lo que está en riesgo es precisamente los valores democráticos de esas instituciones. Le agradezco a Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, por este tiempo por la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, la mitad de los hogares venezolanos sufren de pobreza extrema. A 30 años del denominado Caracazo, que dejó decenas de muertos y desaparecidos, las condiciones de vida de los ciudadanos han empeorado. La solución a la crisis pasa por un cambio en el sistema de gobierno que permita reactivar el aparato productivo del país, garantizando la seguridad jurídica de la empresa privada. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Las tres universidades más importantes del país se unieron para presentar un plan que contribuya a salir de la crisis. El estudio arrojó resultados lamentables. La mitad de la población está sumergida en la pobreza. Si bien el promedio nacional está dando cuenta de la mitad de los hogares, pues a nivel de municipio podemos encontrar hogares donde el porcentaje de pobreza varía entre un 60 y un 80% de hogares en situación de pobreza. Es muy fuerte y sobre esos hogares hay que tener algún tipo de estrategia de intervención. La ayuda humanitaria es la vía más expedita para paliar la pobreza en los estados más vulnerables. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro no lo permitió. Para el diputado Juan Andrés Mejía, la soberbia madurista condena a los más necesitados. Hoy el país está encaminado a una mayor crisis. El país está encaminado a que tengamos más hambre, a que haya menos medicamentos, a que hayan peores servicios. Nosotros desde la Asamblea Nacional, a través del ingreso de la ayuda humanitaria, estamos haciendo todo lo posible para paliar esto, para poder brindar una solución. Pero todos sabemos, y lo vimos el día sábado, que la verdadera solución en Venezuela pasa por un cambio de gobierno.
Las escenas del pasado 23 de febrero en la frontera ponen en evidencia la crueldad de quienes pretenden mantenerse en el poder a la fuerza. Vimos con dolor, creo que el hecho de ver un camión encendido en llamas con ayuda humanitaria pegó en el corazón de todos los venezolanos. El hecho de ver y de observar la muerte de cuatro indígenas frente a esta terrible realidad, luchando precisamente por el ingreso de la ayuda humanitaria, también nos partió el corazón. Hace 30 años, el pueblo se alzó demandando calidad de vida, una explosión social que trajo 267 asesinatos y más de 3.000 desaparecidos. Hoy el hambre y la desolación se ha incrementado. Los religiosos solo piden que se reciba con los brazos abiertos la ayuda internacional. Hoy, 27 de febrero, un día tan importante para la historia de este país, queremos pedir como ciudadanos, como universidad, yo lo pido como iglesia, no obstaculice la solidaridad internacional para con el pueblo venezolano. Si algo está claro en materia social, es que todo es empeorable. Así lo ha demostrado el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, 800.000 niños sufren de desnutrición, una cifra impensable hace 30 años. Lo que pensábamos en el año 89, el 27 de febrero, que nada podía ser peor, pues descubrimos que efectivamente no solamente puede ser peor, sino realmente mucho peor. El diputado Juan Andrés Mejía aseguró que salir de la pobreza y darle calidad de vida a los venezolanos es el objetivo que se ha trazado la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó. Para lograrlo, es necesario seguir contando con el apoyo de todos los venezolanos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Vamos con la información de Cuba. En medio de críticas y denuncias de presunto fraude, el gobierno ratifica la nueva constitución con el 86.5% de los votos emitidos. Cifras del Colegio Electoral revelan que 7.848.343 cubanos acudieron a las urnas para decidir sobre el nuevo texto constitucional. Sin embargo, más de 2 millones de cubanos se opusieron al proyecto o no fueron a votar. Una cifra sin precedentes que muestra el creciente descontento de la población con el régimen de la isla. Los cubanos aprobaron la nueva constitución de la isla, dando un sólido apoyo al socialismo. La Comisión Nacional Electoral informó el lunes los resultados del referendo celebrado el domingo, en el que el 86.5% de los votos fueron para el sí, mientras que un 9% optaron por el no. Los sufragios restantes fueron en blanco o anulados por distintos motivos. La nueva constitución sustituye a la de 1976, que en ese entonces fue aprobada por un 97% de los votos. Tradicionalmente, la oposición ilegal en Cuba manifiesta su desacuerdo mediante la abstención, el voto en blanco o dañando la boleta para que sea anulada. Pero el referendo constitucional del domingo permitió decir no, lo que movilizó a la disidencia en una campaña de redes sociales. La nueva constitución debe ser proclamada por la Asamblea Nacional en una sesión que probablemente se realizaría en abril y luego debe ser publicada en la Gaceta Oficial para entrar en vigor. El texto ratifica el carácter irrevocable del socialismo como sistema social en la isla, pero abre su economía al mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera, todo bajo control del Estado. También reconoce al Partido Comunista como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Saludamos en esta parte del programa a Arturo López Levy, autor del libro Raúl Castro and the New Cuba. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto. Primero que todo, una valoración general de este ejercicio de referendo que se hizo en Cuba. Mire, yo creo que se trata de un ejercicio importante desde el punto de vista del sistema político cubano, que es un sistema de un solo partido, porque plantea una actualización del sistema legal y de los principios centrales de ordenamiento del Estado, en un tiempo en el cual el pacto económico o la forma de organizar la economía cubana está en una profunda transformación, como lo está también la relación entre el Estado y la sociedad y la relación de Cuba con el resto del mundo. Así que me parece un ejercicio importante en el entendido de que no se trata de una democratización al estilo liberal, sino un proceso de expansión y modernización del país dentro de ese sistema que es un sistema unipartidista.
Pero ¿de qué tanta modernización podemos hablar cuando hablamos de un sistema unipartidista que se mantiene el concepto de socialismo, de comunismo? Sí, mire, usted tiene razón en la idea de hablar del concepto de socialismo, pero el socialismo también es parte del mundo actual. Yo me refería en lo fundamental a que se actualiza la idea de una economía mixta. Fíjese que se eliminan las estigmatizaciones de la propiedad privada, el mercado, la inversión extranjera que existían en la Constitución anterior. Y en ese sentido se actualiza el entramado constitucional ante los cambios que habían ocurrido desde 2011 hasta la fecha y que estaban en una especie de limbo legal, y por otra parte se abre la puerta a que se puedan adoptar otras medidas que conecten mejor el sector público y el sector privado, que ya se reconoce su existencia, en el camino a una economía mixta abarcadora que rompa con los desequilibrios y problemas asociados a una reforma de tipo parcial. Yo diría que en esto que usted hace la referencia al socialismo, más que todo lo que sí parece una reminiscencia de continuidad con el pasado es volver a reincorporar el tema ese de la construcción del comunismo, porque hasta dentro del mismo debate hubo personas que dijeron que apoyaban el comunismo pero no sabían lo que era. Y en ese sentido es hasta un acto de fe ideológica ajeno a la idea de construir una constitución viable, estar adoptando un sistema que es sabido que ha fracasado en muchos lugares y además que ni ellos mismos pueden presentar claramente qué es lo que se quiere construir, porque si se trata de una igualdad económica como la que postula el comunismo, se está abogando por reformas que aumentarían la desigualdad. Y entonces, ¿de qué modelo de gobierno estamos hablando? Porque tenemos esta reminiscencia del pasado con el unipartidismo y ese tipo de elecciones presidenciales que no han permitido a Cuba optar por otra familia que no sean los Castro o cercanos a ellos. Más que no haya elecciones directas presidenciales, el problema mayor que hay es que sigue siendo un sistema unipartidista. Hay muchos sistemas que no son presidencialistas, no tanto en América Latina, donde lo normal es el sistema presidencialista, pero Inglaterra no tiene elección directa del jefe de Estado, ni siquiera del jefe de gobierno. Hay sistemas semipresidencialistas como el francés. Alemania, el canciller no es electo directamente. O sea, el problema no es que no haya elección directa presidencial, aunque sé que esa es una demanda de un grupo de sectores descontentos con el sistema. El problema que habría es que hay un sistema unipartidista. Y hay dos lecturas hacia eso. Una es que el sistema unipartidista es una medida de emergencia ante los retos externos que representa el acoso por parte de la política de hostilidad norteamericana, que ha sido denunciada en la ONU por la mayoría de la comunidad internacional y todos los países de América Latina y del Caribe como una violación del derecho internacional, ilegal, inmoral y contraproducente. Eso, por lo menos, querría decir que no es un paradigma, que es simplemente una medida de emergencia. El problema mayor es que los comunistas han presentado este modelo como un modelo paradigmático, como un modelo que, aunque desaparezca la hostilidad y aunque desaparezcan las condiciones de emergencia, ellos dicen que es un tipo de democracia distinta, mejor, etc. Ahí es donde yo creo que habría el problema, porque ese tipo de paradigma estaría reñido con la visión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea la posibilidad de asociación, expresión, asamblea, como derecho civil político, no solo para construir el comunismo, sino para la profesión y promoción de las ideas diferentes que pueda tener cada persona. Ahora, ¿en qué medida es un paradigma de emergencia o es un paradigma definitivo? Yo creo que eso solo se podrá saber el día que Estados Unidos cambie su política y deje a los cubanos escoger su sistema político, y en una manera en la cual los propios cubanos le podamos decir a los comunistas, ustedes no tienen ningún derecho a tener un sistema unipartidista cuando vivimos en situaciones normales. Pero entonces, ¿este paradigma político tiene vida a futuro, independientemente de la postura de Estados Unidos y en el contexto de la reforma constitucional que se acaba de llevar a cabo?
Mire, yo creo que no hay ni la intencionalidad de crear una democracia al estilo del modelo de la Declaración de Derechos Humanos, ni ese va a ser el efecto. Ahora, no se puede negar que los cambios que han ocurrido son importantes y que registran expansiones importantes también de libertades, como la libertad de religión, el mismo recurso del habeas corpus, que es un derecho humano importante, un recurso judicial importante, la idea de que se legaliza la propiedad privada, se deja de estigmatizar el mercado, la idea de que se produce una descentralización y se fortalece el rol de la provincia, acerca el gobierno más al pueblo en la localidad que el actual modelo, que es muy centralizado. Yo creo que esos son pasos positivos importantes que cualquier observador objetivo debe reconocer. Ahora, esa objetividad también implica decir que se trata de una liberalización, de un aumento del papel de la ley, de la expansión de ciertas libertades, sí, pero que no se trata de una transición democrática. El modelo de una transición democrática no es aplicable a lo que ocurrió el domingo ni a lo que viene después. También la prensa internacional ha hecho mucho eco al tema de los matrimonios gay. Mire, yo creo que en eso el gobierno a la larga adoptó una postura más racional. Al principio yo creo que de una manera muy... se dejó llevar por el impulso de algunas partes dentro de su base que presentaron a la sociedad cubana como más progresista y liberal de lo que era. En realidad subestimaron el papel de las comunidades evangélicas y subestimaron el papel de otras comunidades, porque tengo entendido que eso es extensivo, por ejemplo, a grupos grandes dentro de la comunidad afrocubana que han tenido una actitud escéptica o hasta opuesta a la idea del matrimonio igualitario. Entonces, de inicio ellos pusieron eso en el texto original, pero se dieron cuenta que habían movilizado a un grupo contra la Constitución que no necesariamente tenían que haberlo hecho. Usted puede respaldar el sistema de un solo partido, hablar del socialismo o del comunismo y a la vez ser partidario del matrimonio igualitario o del matrimonio homosexual, como se le quiera poner. Yo creo que la solución que han adoptado de hacer un plebiscito especial para ese tema como parte del nuevo Código de Familia en los próximos 2 años es una solución que les despejó el camino pospuso una discusión que no necesariamente tenía que tener lugar en el marco constitucional. No me parece que la Constitución sea el mejor lugar para definir el matrimonio. Ese es un tema mucho más estrecho y que lo que habría que hacer era discutirlo, yo creo, como se va a hacer con el Código de Familia, y es impresionante que han decidido someter eso a plebiscito. Desde mi punto de vista, eso es un tema ya más bien legal y debería confiarse a los legisladores y a las cortes judiciales actualizar ese tema de derecho a las realidades actuales. Yo creo que también que hubo una retórica de los sectores dentro del sistema sobre el tema que pareció fuera de lugar cuando empezaron a hablar de derecho inalienable al matrimonio igualitario. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿ese no es el primero de los derechos inalienables? Cuando estamos hablando ese lenguaje de derechos naturales y de derechos inalienables, yo creo que empieza por otras libertades que en este momento, ya sea por la emergencia que a la que se apela o por el elemento paradigmático, no se acepta. Así que creo que más bien que todo un llamado a capítulo y han encontrado una manera de ventilar este tema dentro del sistema con una retórica menos ambiciosa, más realista de los problemas que ellos tienen. Y hablando de libertades y respeto a los derechos, hay todavía presos políticos, hay represión en las manifestaciones. ¿Hay algún avance? Mire, yo creo que sí se trata del derecho a ser la oposición política a través de partidos. No veo ningún partido alternativo con alternancia, yo no veo ningún avance.
Yo lo que veo es avance a el manejo del pluralismo político de alguna manera dentro del sistema de un solo partido. Hay ahora un término de mandato que es de edad y de tiempo, y eso facilita la circulación de las élites. Se ratificaron formas de iniciativa ciudadana, por ejemplo, la colección de firmas para proponer ley, que yo creo que siguen siendo armas o instrumentos, ¿no? Prefiero más llamarlo instrumentos que armas o herramientas para promover cambios dentro del propio sistema. Por ejemplo, la discusión sobre la pena de muerte hoy es una discusión mucho más se puede ocurrir, hay más posibilidades de hacerlo. La discusión de este tema del matrimonio igualitario, hay más espacio para hacerlo ahora. La discusión del derecho a la propiedad privada y el respeto a un Estado donde las leyes jueguen un papel más importante. Yo no lo llamo Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho implica, en mi opinión, la libre discusión de las leyes. Como decía José Martí, las leyes deben ser tan libremente discutidas como ampliamente acatadas en un Estado de Derecho. O sea, por eso yo lo llamaría más un Estado por derecho. O sea, hay avances importantes dentro de ampliar el diapasón político. Sí, hay un avance relevante hacia la alternancia política, hacia la posibilidad de organización de partidos alternativos, no. Le agradezco a Arturo López Levy por estos minutos para la tarde en Entre 24. Bueno, un placer. Hasta luego. Vamos a una pausa. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Las tienen en su pantalla, @NTN24, @LaTardeEnEntre24 y mi cuenta personal, @JoelyRamírez. Ya volvemos. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en las cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y @JoelyRamírez. Gracias.